Thank you.
era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía este verso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? Buena. Cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, sí, te mandaba yo un ramito de violeta. A veces sueña ella y se imagina cómo será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en su mano. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti verso? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, sí, te mandaba yo un ramito de violeta. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así feliz de cualquier modo, porque él es quien escribe verso. Él es su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Escribía ti verso, dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, te mandaba yo un ramito de violeta. Sharaira.
no sé cómo olvidarte. Ay, cómo arrancarte de mí adentro desde que te marchaste. Vivía un tormento. Ya no quiero recordarte. Ay, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu noche de bohemia y de ilusión. Si no me doy a la razón, ¿tú cómo te olvidaste de eso? Yo quiero vivir dicha. Todo aquello que eres.